Poseen 15 años de trayectoria en los escenarios, 7 discos editados con canciones ubicadas en el top 10 de ventas y reproducciones, el cariño y fidelidad incondicional de miles de fans y seguidores que rápidamente agotaban shows en todo el país. Han recibido 2 nominaciones a los Latin Grammy y millones de reproducciones en YouTube con canciones como La Noche Sin Ti, Hoy y La Luz de la Ciudad. Por nombrar solo algunos de los temas que ya son considerados verdaderos clásicos en nuestro folclore joven de esta década, obviamente. Con un destacado camino recorrido, Juan José Vasconcelos, Sebastián Jiménez y Hernando Mónico, 3 miembros originales del emblemático grupo Los Guaira, junto a Federico Maldonado, integrante de Los Cuatro de Salta, decidieron iniciar una nueva aventura que se llama Aire, un nuevo grupo musical que ahora Juan José Vasconcelos, que sé que lo llaman El Colo, ahora voy a preguntarle cómo quiere que lo llamen, nos va a contar un poquito acerca de este nuevo grupo que se está iniciando y que está presentando un nuevo material que se llama Perdiste, ¿no? Que seguramente podremos verlo en el año 2020, ya en unos meses nomás, en las principales redes y plataformas de música. Juan José Vasconcelos está en línea y le damos la bienvenida al aire de Yo Quiero Verte. Juan, muy buenas tardes. Juan te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan. El gusto de escucharte y, bueno, muchísimas gracias por tan linda presentación, ¿no? La verdad que, bueno, muy contentos con esta nueva etapa que viene a ser algo así como una continuidad de este camino, ¿no? Una continuidad en la esencia musical, en la manera de componer nuestras canciones y bueno, con todas las ilusiones ya mirando hacia adelante. ¿Cómo fue, Juan, este camino de discernimiento por ahí entre todos ustedes para que Aire hoy sea un grupo que está caminando ya frente a este nuevo material que van a presentar en 2020? Bueno, ha sido un camino muy lindo, la verdad. A pesar de las nostalgias y de todo lo pasado, hoy ya de cara hacia el futuro, hacia el presente también, estamos muy contentos, muy entusiasmados. Hubo una conexión inmediata en la búsqueda artística y fundamentalmente en la armonía humana, ¿no? Que creemos que es un poco la esencia de lo que hoy nos une, ¿no? Hola, Juan. Ana Clara Bermúdez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Te escuchaba hablar de esta armonía humana, de este amor por la música que los une, y me interesaba preguntarte un poco cómo surgió en vos este amor por la música que siempre está tan presente, ¿no?, en las provincias del norte de nuestro país. Sí. Acá en el norte y aquí en Salta, y bueno, yo he tenido la suerte de caminar por un contexto y un alrededor siempre lleno de música, siempre lleno de poesía, y un poco, bueno, lo vengo heredando de mis viejos, y bueno, ha sido siempre la banda sonora, digo yo, ¿no?, de lo que ha sido el camino de mi vida. Yo creo que es muy difícil poder escapar a eso, tampoco queremos escapar, porque la música creo que es de alguna manera la esencia más medular por la que corro y por la que camino por la vida, ¿no? Así que ha sido muy lindo desde la infancia poder convivir con los sonidos de esta tierra, con los sonidos de este lugar, que bueno, para nosotros es, por un lado, es común, es normal, y por otro lado uno tiene la posibilidad también de seguir sorprendiéndose día a día con la música, con los nuevos cantores, con los nuevos compositores. Y eso está buenísimo, ¿no? Que podamos seguir disfrutando y viviendo la música más como un hobby, más como un juego que como una profesión, ¿no? Juan, recién te escuchaba hablar un poco de tu tierra natal, estuviste hablando un poquito de esta vocación que vos tenés musical, ¿no? ¿Recordás por ahí la primera vez que te interpelaste y pensaste que querías ser músico? Sí, tengo un recuerdo puntual que tiene que ver con mi infancia, ¿no? Tiene que ver con un momento donde mi viejo me invitó a ver un coro de niños, acontecimiento que resultó tremendamente emocionante para mí, y yo le decía a mi viejo, yo quiero hacer esto. Posteriormente fui descubriéndolo y fui descubriendo el camino y el cómo, ¿no? El cómo hacerlo.
pero me acuerdo que fue puntual. Aquella noche yo debo haber tenido 7 años, 8 años, y realmente ha sido un antes y un después poder haber estado en presencia de ese coro y poder, de alguna manera, descubrir la emoción que puede generar la música, ¿no? Pensaba en esta emoción de la que vos nos contabas y en las canciones que van día a día, ¿no?, sumándose de aire en esta continuidad de la que vos nos hablabas, y me generaba curiosidad cómo será ese proceso de composición, ¿no? Ahora en este nuevo grupo, que como vos decías, continúa un camino, pero también en el cual hay muchos sueños nuevos y mucho mirar el presente y hacia adelante. ¿Cómo es ese proceso de ir componiendo estas nuevas canciones para aire? Bueno, yo creo que el proceso es bastante parecido a cómo veníamos componiendo años anteriores, ¿no? Tiene que ver básicamente con una manera de caminar en esta profesión, en este modo de vivir que es la música. La música siempre ha sido para nosotros el hilo conductor y posteriormente la letra y todo su mensaje, ¿no? Yo creo que, recién decía, es bastante parecido a cómo venía, porque siempre digo que la esencia musical, como la esencia humana o como todas las esencias que puede llegar a tener una persona, un ser humano, son inherentes a sí mismo, ¿no? Tiene que ver con cómo nos educaron, cómo a los lugares a donde estuvimos acostumbrados a habitar. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? El resultado de toda esa información que está adentro de uno inconscientemente muchas veces tiene que ver con cómo plasmamos después las canciones, ¿no? A mí en este caso me ha tocado el rol de quien trae las canciones o de quien las compone, ¿no? Y para mí es realmente un momento de mucha conexión con uno mismo, un momento de mucha introspección. Y de esa manera empiezan a salir, ¿no?, las melodías, empiezan a salir las palabras, y la verdad que es un camino maravilloso, la verdad que yo lo disfruto mucho, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Juan? Mariela te habla. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, en esta composición es un camino de introspección, hablabas, pero ¿qué pasa cuando sale, ¿no? Cuando lo compartís con un otro y la otra persona se identifica con las letras o puede hacer la suya también. ¿Cómo es la devolución que recibís? Eso es lo más lindo que nos puede pasar, eso es lo más lindo, porque yo creo que tiene que ver con que la música es de alguna manera un cable de conexión espiritual, ¿no? Al menos así lo vivo yo. La música tiene ese poder de poder conectarnos a través de las sensaciones, a través de las emociones. Yo estoy seguro de que más me he emocionado y más me he identificado con las canciones de todos mis referentes que lo que yo pude hacer a través de mi obra, ¿no? Y siempre es una especie de espejo en donde tratamos de reproducir esta sensación, ¿no? O al menos lo intentamos, y cuando nos encontramos con gente que de alguna manera hizo suya esta canción, creo que es el objetivo cumplido de alguna manera, ¿no? Poder de alguna manera reflejarnos en el otro a través de las palabras y a través de la música. ¿Cuáles son aquellos referentes a los cuales vos recién hacías referencia que quizás te marcaron, que te inspiraron y que vos recordás por algo en particular? Son infinitos. porque son, en primer lugar, aquellos que me mostró mi viejo en la primera época, Jaime Dávalos, Eduardo Falú, el Cuchi, Castilla. Con el tiempo fui descubriendo otros sonidos, otra música, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, y muchísimos escritores, ¿no?, que fueron referentes muy grandes, Silvio Rodríguez. Y posteriormente el tiempo también me empezó a encontrar con el sonido de las bandas de rock. Te estoy hablando de los Beatles para aquí, ¿no? Y muchísima música. Creo que hace rato yo me refería a esto también como un hobby, porque cuando no estoy haciendo música en el proyecto personal y en el proyecto de la banda, estoy escuchando música.
es como una compañía constante. Y bueno, todas esas bandas, desde los Beatles hasta Coldplay, pasando por Rubén Blades, pasando por Lila Downs, la verdad que si me pongo a decirte, seguramente me olvide de alguno, ¿no? Pero son todos una gran inspiración para que, bueno, uno después pueda agarrar la viola y empezar la búsqueda, ¿no? ¿Tienen prevista alguna presentación de aire aquí por la ciudad de Buenos Aires? ¿Tienen previsto hacer algo este año o ya directamente el año que viene vamos a poder disfrutar del nuevo material? Entiendo que sí, entiendo que vamos a estar los primeros días de diciembre, todavía no está del todo definido, pero a través de nuestras redes y a través de las plataformas digitales vamos a estar anunciando en el momento que ya esté completamente confirmado. Pero seguramente en la primera quincena de diciembre, bueno, vamos a estar ahí visitando a los amigos de Buenos Aires, ¿no? Bien, y ahí estaremos acompañándolos sin lugar a dudas desde aquí, desde la radio. Juan, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte y muy buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a vos, Juan, a Ana, a Mariela, gracias por el espacio y un abrazo a todos los que trabajan con ustedes y, bueno, agradecidísimos por la buena onda, ¿no? Un abrazo grande. Un abrazo. Pasaba Juan José Vasconcelos, integrante de esta banda Aire, esta nueva banda que vamos a poder empezar a disfrutar parte de su material en el año 2020, pero que ya nos anunciaron que en diciembre por ahí tengamos alguna presentación aquí en la ciudad de Buenos Aires.